la verdad que contentos, ¿no? El primer objetivo era clasificarnos entre los cuatro primeros y bueno, lo conseguimos hace dos jornadas y la verdad que muy, muy contentos por el primer objetivo conseguido. La primera parte esta ha sido bastante positiva. Yo creo que desde el principio teníamos marcado el objetivo de estar entre los cuatro primeros para poder acceder al grupo de ascenso. Yo creo que con trabajo desde el principio de pretemporada hemos estado trabajando bien, el equipo ha estado bien, las jugadoras nuevas se han integrado muy bien y yo creo que poco a poco y partido a partido pues hemos ido consiguiendo los resultados que queríamos. Durante esta primera fase yo creo que hemos visto al equipo ir creciendo poco a poco, quizás más poco a poco de lo que nos hubiera gustado, pero sí que es cierto que ha habido partidos en los que hemos jugado bien y hemos sacado el partido con solvencia, no en el juego, pero sí igual en el marcador. Y luego había otros partidos que el rival ha planteado un partido muy bueno, nosotros quizás no hemos estado tan bien y nos hemos visto por detrás en el marcador muchos minutos y el equipo pues bueno, ha tenido paciencia, ha tenido carácter y al final ha conseguido remontar el partido y sacarlo. También es verdad que ayuda, que tenemos un equipo de jugadoras pues con experiencia en la categoría, de gente con hambre y gente buena, ¿no? Y eso siempre ayuda, ¿no? En esos momentos complicados de partido. Tenemos la ventaja de tener jugadoras jóvenes y jugadoras también con cierta veteranía en esta liga y aunque los marcadores a veces vayan por detrás, pues bueno, siempre intentamos dar lo máximo de nosotras, siempre intentamos sacar el partido adelante y bueno, sobre todo yo creo que tenemos ambición y ante todo lo que queremos es ganar y al final pues de alguna manera ver recompensado el trabajo que hacemos durante toda la semana. Durante el verano mantuvimos al bloque que nosotros pensábamos que era fundamental que continuara. Llegaron jugadoras en verano pues con experiencia, con calidad, con hambre, ¿no? de estar en un objetivo pues, como el nuestro, ¿no? de intentar competir por estar arriba. Y aunque todavía no hemos conseguido acoplarnos pues a todos los estilos de juego, ¿no? E ir todos en una única dirección, ¿no? de juego, yo creo que por momentos la valoración es buena, ¿no? Han venido, han sumado, han aportado muchas cosas al equipo. Y yo creo que bien, se han integrado bien, al final son jugadoras pues jóvenes y pues agradables, que son majas y son muy sociables y bueno, yo creo que desde el principio, desde pretemporada, hemos hecho un buen grupo y yo creo que eso también ha ayudado a conseguir el objetivo que teníamos en mente. Llegan al equipo, ¿no? Brittany Spears y Moria Falk. Brittany Spears es conocida en el baloncesto europeo por su dilatada experiencia, ¿no? Tanto en España como en Alemania, en Polonia, ¿no? Una jugadora que fue drafteada en la posición número 19 en la WNBA. Sale de una lesión, quizás esto le va a hacer costar entrar en ritmo, ¿no? de competición, pero vamos, estamos convencidos de que va a aportar muchas cosas, tanto en ataque como en defensa. Es una jugadora muy grande, es una jugadora con un gran lanzamiento de tres puntos y bueno, yo creo que su entrada en la liga va a ser positiva, no solo para nosotros, sino también para el aficionado, porque va a haber una jugadora de un nivel muy grande, ¿no? Y nos va a ayudar a crecer en todos los sentidos.
Moria es su primera experiencia europea, pero creo que es una jugadora que se adapta muy bien a lo que buscábamos, una jugadora que tenía hambre por salir de Estados Unidos, por apostar de un proyecto de crecimiento, y sus números la avalan en cuanto al compañerismo. No es una jugadora típica americana que necesita hacer muchos tiros a canasta, es una jugadora, yo creo que de juego de más equipo, de participar, de pasar, y las dos yo creo que se han integrado muy bien en el equipo, y tanto en lo personal como lo deportivo, pues tanto el club como yo como entrenador, espero que se adapten lo antes posible y nos puedan aportar desde el primer momento tanto cosas a nivel personal como a nivel deportivo. Todavía quedan dos partidos por jugar, que son Navarro Bioslada y Vera Vera, y bueno, son partidos que serán complicados. Me imagino que ambos equipos vendrán con ganas para jugar contra nosotros. Nosotras también tenemos muchas ganas de volver a retomar la competición después de este parón. Si vamos un poquito a esa segunda fase, lo que buscamos es vivir otra vez un poquito el sueño del año pasado, ¿no? El año pasado, esa segunda vuelta que jugamos, yo creo que en Baracaldo se notó que queríamos hacer algo bonito. Vamos a ir semana a semana, vamos a intentar disfrutar cada partido como si fuera el último, y lo único que pedimos en este 2018 es seguir disfrutando pues como en 2017 en esta segunda fase. Está la parte deportiva, que es la que todo el mundo quiere y la que todo el mundo ve y la que todo el mundo se fija, ¿no? A ver cuánto ganas, dónde estás, cuánto más arriba estés, que evidentemente eso es una parte muy importante, y luego está la parte social, ¿no? Durante esta segunda fase estamos esperando un poco a que salga el calendario para ver cómo podemos programar una serie de actividades. Creo que vamos a sorprender con cosas, no vamos a adelantar, pero creo que en Baracaldo durante estos meses se va a disfrutar del baloncesto femenino, y yo creo que vamos a dar otro pasito más, ¿no? en cuanto a actividades a realizar. Simplemente desde aquí, pues que todo el mundo venga a apoyarnos y que se pase por la Cesarre, porque os vamos a hacer disfrutar. A toda la gente que el año pasado nos estuvo animando desde la grada y también desde aquí, desde la cancha, animarlos otra vez para que vengan a vernos de nuevo. Sobre todo también a gente que igual no han venido, que también animarles a que vengan. Creo que con los actos sociales que vamos a hacer y que vamos a preparar van a ser partidos divertidos. Creo que van a ser partidos emocionantes también, y creo que se lo van a pasar bien y que merece la pena que vengan a vernos.